por mal funcionamiento de una caldera de gas, en este caso de la del edificio principal. Esa explosión venía precedida por un reventón en la propia caldera y finalmente, por efecto de esa explosión, se ha evacuado el edificio y se ha ocasionado la llamada al 112. El 112 ha activado todos los servicios de emergencia y en un periquete estaban aquí. Se han encontrado, ahora ya lo podemos decir, se han encontrado, porque tengo que decir que ellos no sabían lo que se iban a encontrar. Ellos han venido porque, bueno, ha pasado algo, no sabemos lo que es, y los propios testigos, oye, pues la planta tercera, en una habitación, en una de la aula, ahí ha pasado algo, hay muertos, hay heridos, y me ha gustado gratamente que, como sabían, porque el 112 imagino que lo ha avisado, había ocurrido una explosión, lo primero que han hecho ha sido ventilar el edificio. Para ello han colocado un gran ventilador dentro de la entrada principal y han subido corriendo y han abierto las ventanas de la habitación donde habíamos simulado el humo de la explosión y el polvo. Dentro de esa sala además estaban las víctimas esperando. Esas víctimas, que uno había muerto, otro mal herido, otro han salido por su propio pie ayudado, pero claro, siempre desde el punto de vista de que en la habitación no se veía nada, como habéis comprobado. Una vez que se han evacuado a esas primeras víctimas que estaban a pie de obra, entre comillas, y que, en fin, han podido salir casi por su propio pie, se ha procedido a evacuar a las que estaban mal heridas y que necesitaban evacuación en camilla, incluso como eran bastantes, no había camilla suficiente, la han tenido que sacar en brazos. Ha habido un momento en el que se ha presentado a la Policía Nacional y uno de los trabajadores del centro le ha advertido de que había más personas. Oye, que aquí falta gente. Hemos hecho recuento y han encontrado otras dos o tres víctimas que había en una habitación, en un aula, enfrente del lugar de la explosión, y una segunda víctima que había en la sala de calderas, que era precisamente una persona que había ido a ver qué le pasaba a la caldera. En fin, todo ha salido bien. Bien, no, ha salido muy bien. Estamos muy, muy contentos porque de verdad ha sido emocionante ver trabajar a los servicios de prevención y extinción de incendios. Los bomberos han sido unos campeones, el propio centro. Muy grato ha sido ver cómo se evacuaba todo el centro en unos minutos. 800 alumnos que han salido de las instalaciones del centro y se han alojado en las inmediaciones. Y cómo no, a los que se han caracterizado, autocaracterizado para simular aquello que estaba ocurriendo y que, como habéis visto, hasta hace poco seguía una persona tumbada en el suelo que le estaban haciendo la RCP, y que, en fin, estaban reanimándola y que por fin la han reanimado y está todo el mundo bien. Muchas gracias al centro, a Líder Reyes de España, a Jesús, a su director, que voy a decir algo un poco entre comillas, ya sabéis que me caracteriza un poco las expresiones así, un poco... Le va la caña. Entonces, esta vez ha tirado la caña, la ha recogido y ha sido grato porque este centro, que conoce las emergencias, resulta que ya había hecho otros simulacros anteriores que han salido bien, y este pues no podía ser menos. Este ha sido un poco más peculiar porque era una explosión, tenía otras características desde el punto de vista del servicio de los bomberos, pues claro, requería otras actuaciones. Pero esta no quita otra, estamos abiertos a hacer esto en otros centros y sobre todo otras situaciones peculiares. Repito, muchas gracias al centro, a su director, al equipo de rápida respuesta de RDS y GAS, que se ha presentado aquí para ver qué podían hacer. Y de hecho han sido muy útiles porque una de las cosas que había que hacer en esta situación, en esta circunstancia, era cortar el gas de absolutamente todos los edificios, de todo el complejo educativo. Repito, ha salido todo bien, de hecho ha salido mucho mejor de lo que preveíamos, porque algo así tan peculiar, es normal que fallen cosas, pero es que si tuviera que deciros, de verdad Jordi, si te tuviera que decir algo que ha fallado, no sé qué decirte, porque de verdad han llegado los bomberos, han ventilado, han evacuado, han evaluado la zona con explosímetros, han detectado gas, se han puesto en contacto con los servicios de urgencia de RDS y, oye, que tenemos que cortar el gas, echarnos una mano, la han cortado, es que ha salido todo a pedir de boca, incluso ha venido una dotación del 0 de que no estaba previsto que viniera, pero por las circunstancias, por cómo ha ocurrido esto y por la magnitud del simulacro, se han presentado, incluso han atendido a una de las víctimas, yo creo que sin saber que era un simulacro. Así que nada, gracias a vosotros los periodistas que habéis estado ahí dentro tomando un grato testimonio de lo que ha ocurrido, y nada, repito, que esta no quita otra, que gracias a todos por venir, que estamos muy contentos. Yo tengo que reconocer que algo emocionado, porque esto entra en mi labor política, pero también en mi actividad personal, sabéis que me dedico, no a esto, pero casi, y en fin, que repito, gracias, gracias y gracias.